Ahora sí. Bien, vamos a dar inicio a la conferencia inaugural de estas jornadas a cargo del profesor Guillermo de Santis. El profesor de Santis es doctor en letras clásicas y es profesor de letras clásicas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Además es investigador independiente de CONICET y es editor de Ordia Prima, revista de estudios clásicos. Es autor de numerosos libros, capítulos de libros y artículos, voy a nombrar algunos. Es autor de los libros Cosmos y Justicia en la obra de Esquilo, Imágenes Literarias y Argumentación, publicado en 2003. Es autor en coautoría con Silvano Benito Moya, ¿sí? De un estudio, transcripción paleográfica y traducción al español del Tratado acerca de los impedimentos del matrimonio de Fabián Hidalgo, un autor del siglo XVIII, cordobés, me dio mucha curiosidad leer eso, de Humanitas, curso de lengua y cultura latinas, en coautoría con Juan Pedro Kalinowski, de 2007, en coautoría también con Silvano Benito Moya, Javier Verdini y Marcos Carmignani, de la edición, traducción del latín y estudios de el primer texto de física moderna publicado en la Universidad de Córdoba, que fue publicado con el título de Cuerpos Vivos, un tratado de física del siglo XVIII. Es autor de una traducción de la Orestíada, publicada como Orestía, de Esquilo, con estudios preliminares y notas de su autoría, publicado en Losada en 2014. Y es editor, junto con Viviana Gastaldi y Claudia Fernández, de el libro Imaginarios de la Integración y la Marginalidad en el Drama Ático. Entre los capítulos de libros y numerosos artículos que ha publicado, muchos de ellos versan, entre otros temas, sobre la relación entre la tragedia y la medicina hipocrática, en particular las tragedias de Esquilo. Más recientemente, en los últimos años, muchos capítulos y artículos sobre el drama satírico. También estudios sobre la Eneida, focalizando en dimensiones geográficas, etnográficas e historiográficas del poema, eso entre una gran diversidad de textos, una diversidad muy sorprendente, además, debo decir, de temas y textos, tanto en griego como en latín. Bien, los dejo entonces con la conferencia del profesor de Santi que se titula Reír en coturnos o cuestionar la cultura, el drama satírico en la escena teatral ateniense. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Y en tu nombre agradecer a todos los organizadores y asistentes. Para mí es un placer y un honor poder compartir estas reflexiones sobre el drama satírico con ustedes. Y bueno, y también someter un poco a consideración lecturas de estos textos que son un poquito menos canónicos que las tragedias o las comedias, y también contribuir a la difusión de nuevos aspectos de la literatura griega, ¿no? Una literatura que en su gran estado fragmentaria, de alguna manera, se sigue escribiendo, ¿no? Entonces, el drama satírico es uno de los campos más beneficiados por la edición de fragmentos, de manera que todos los días nos encontramos con algo nuevo. Muchas gracias por la invitación, verdaderamente. En el marco de la fiesta, perdón, voy a proyectar un PowerPoint y ustedes me van a decir cuando eso se vea, si se ve bien. Allí se ve. ¿El archivo? ¿Sí? Perfecto, muy bien. En el marco de las fiestas dionisíacas, la escena ateniense ofrecía varias representaciones dramáticas, cada una con sus características genéricas distintivas, sus codificaciones de mensajes y sus impactos emocionales. En definitiva, un amplio repertorio de estética teatral. Una de estas representaciones era la del drama satírico, que en su forma clásica
vemos asociada a la tragedia como cuarta obra de la tetralogía trágica. Prátinas de Fliunte fue el primero que representó un drama satírico en Atenas, y ya en el año 502-501 coexisten el ditirambo en el primer día de las festividades, tragedia y drama satírico en el tercer día. Desde antes incluso, el drama satírico ya gozaba de aceptación y popularidad y se mantuvo intacta durante el siglo V. Los testimonios del último cuarto de este siglo muestran un pequeño declive del género y el comienzo de experimentaciones, modificaciones como la de la tesis de Eurípides. Si bien el drama satírico continuó representándose incluso hasta época imperial romana, el siglo V fue su momento. En el curso de unos 70 años, el drama satírico se consolidó como espectáculo, desarrolló sus variantes estéticas y disputó con la comedia el dominio de la risa. El género poético es una institución social y cumple una determinada función. En efecto, cumplir una. El polímata Demetrio, sobre el juego de la trilogía trágica, el drama satírico producía un efecto de diágisis, distensión, que luego los latinos traducirán como relaxatio o dilectatio, una función psicológico-emotiva que desarticularía las fuertes tensiones trágicas y las reconduciría hacia una hilaridad capaz de descomprimir los ánimos de los espectadores. Quisiera a continuación proponerles un ejemplo de lectura que nos permita penetrar en el mundo de este género. El ejemplo que les propongo es Dictiulcoi o Arrastradores de redes de Esquilo. ¿Por qué Esquilo? Porque para el juicio de la tradición griega, Esquilo fue el rey de este género, ¿sí? ¿Y por qué esta obra de Dictiulcoi? Porque aún en sus fragmentos muestra las características que adquirió esta especie dramática individual en la primera parte del siglo V. No entraremos en detalles acerca del estado de los fragmentos de la obra, basta ver el handout que les envié para ver lo complicado. Diremos sí que nos han llegado dos partes de la obra. El inicio y lo que vamos a leer, que es prácticamente el final. La obra pertenece a la saga de Acrisio, Dánae y Perseo. El rey de Argos, Acrisio, recibe un oráculo según el cual su nieto habría de matarlo. Para evitar el funesto designio, encierra a su bella hija Dánae para que no despierte el deseo amoroso en ningún hombre. Zeus, dios enamoradizo y todopoderoso, se apasiona de la joven y penetra en la habitación metamorfoseado en lluvia de oro. Así Dánae concibe a Perseo, quien a la postre será un gran héroe panhelénico. Al conocerse la noticia del nacimiento de Perseo, Acrisio, desesperado, acusa a su hija de adulterio y para que los dioses decidan su suerte, la arroja al mar encerrado en un arca. Allí navegará un año hasta que el arca llegue a las costas de Serifos. Y es en este momento que comienza la trama de nuestra obra. En la playa, Dictis, hermano de Polidectes, rey de Serifo, se halla pescando junto a Sileno. Cuando la red atrapa algo excesivamente pesado, los pescadores piden ayuda a carboneros, viñateros, habitantes de la costa, pero son los sátiros quienes, ingresando como coro, ¿sí?, ayudarán a sacar las redes a cuenta de compartir el beneficio de la pesca. Los sátiros nunca hacen nada sin un intercambio. Cuando abren el arca que ha arrastrado la red, se encuentran con la bellísima Dánae y su bebé Perseo. Dictis, que es un héroe honorable de la tragedia, marcha a la ciudad a presentar las novedades y a declararse protector de la joven. Entonces, Dánae y Perseo permanecen en la escena junto a Sileno y el coro de sátiros, quienes, con su habitual apetito sexual, desean poseer a la bella joven. Aquí comienza nuestro segundo fragmento, el que quisiera leer y para el cual ofrezco una traducción siempre discutible, por supuesto.
Como es característico del comportamiento de los sátiros, Sileno intenta en principio comportarse como un hombre de mundo y urbano, es decir, pretende hablar como los héroes de la tragedia, habitantes prestigiosos de la ciudad, y afirma conocer algunas instituciones tradicionales de la cultura griega. Entonces, Sileno, viéndose solo frente a la bella joven y en compañía de sus hijos, los sátiros, en la orquesta, como coro, decide que va a anticiparse a Dictis y él mismo se va a declarar protector. Y vamos a comenzar la lectura de este fragmento, relativamente integral la lectura, para luego pasar a las perspectivas de análisis sobre el drama satírico, que es lo que prometí en el acto. Dice Sileno, ¿no?, cuando comienza nuestro fragmento, yo voy a ir completando a viva voz lo que yo creo que debería estar en el texto. No me pidan muchas justificaciones porque es todo imaginación pura. Dice, invoco, ¿sí?, a los dioses patrios, llamo testimonio, lo anuncio a todo el pueblo, ¿no? Habla como si fuera una especie de ciudadano experto en oratoria. Todo el pueblo aquí son los sátiros que están en la orquesta, ¿no es cierto? Y le dice a Dánae, estarías completamente arruinada si voluntariamente no me aceptas a mí como próxenos y procurador, o sea, como protector y procurador. Dice, yo que te voy a cuidar como una honorable anciana nutricia, con palabras amorosas. ¿Sí? Se establece en el tiempo. Más allá de lo fragmentario, está claro que Sileno comienza y cierra su parloteo, ¿no?, con fórmulas perfectamente aceptables. Invoco a los dioses, pongo de testigo al pueblo, y lo que diga aquí quedará firme en el tiempo. Pero lo que está entre medio de ese paréntesis ostentoso es una serie de yerros y deslices que para el público ateniense no pueden sino causar una mueca de risa. Primero, se declara protector, pero amenaza a Dánae. Si no me aceptaras a mí, estarías completamente destruida. Imagínense, alguien que promete protección a cambio de una amenaza, ¿no? Y dice, además, que él va a ser protector, pero al mismo tiempo va a ser una ancianita que con palabras amorosas va a cuidarla. Toda esa escena, pretendidamente ajustada a la cultura ateniense, es respondida por Dánae con un parlamento que, si no supiéramos que estamos dentro de un drama satírico, perfectamente podría pertenecer a una tragedia, tanto por el lenguaje cuanto por lo que se transfiere allí como imágenes, ¿no? Dice Dánae, a ti Zeus y a los dioses patrios, tú que estableces estos finales a mis desgracias, me entregarás a estas bestias. Dánae no ve protectores en este Sileno y los sátiros, ¿no?, que están allí acosando. Seré maltratada, prisionera soportaré males intolerables. Yo mismo me ataré al cuello una cuerda disponiendo un lazo que ponga fin a mi vida. Que nadie me lance al mar de nuevo, ni los sátiros ni mi padre. Siento miedo. A alguien que me ayuda, envía a Zeus, si te parece bien. ¿Sí? Le recrimina a Zeus algo y le dice, pues tú tienes la culpa mayor de todo lo que me sucede, pero yo la pago toda. Zeus, ¿no es cierto?, penetró como lluvia de oro, a ella la arrojaron al mar. Ahora Zeus la salva del mar, pero la somete a los sátiros. Dice, bien hablé, tienes todo mi discurso. La respuesta de Dánae claramente da cuenta de que la pretendida escena de protección que ha desplegado Sileno no ha resultado para nada efectiva, ¿no? En efecto, Dánae siente miedo, es decir, la emoción contraria que debe sentir alguien que en la tragedia o en el teatro, ¿no es cierto?, a alguien que se le promete protección. Ahora bien, Sileno, después de este parlamento de Dánae, mira al niño Perseo que comienza a reírse. ¿Sí? Mira al niño Perseo. ¿Qué esperaríamos nosotros en la comedia o en la tragedia? Esperaríamos lo que se llama un paso de palabra, un pasaje de palabra. Sileno tendría que decir, has hablado, Dánae,
te he escuchado, pero aquí veo que se ríe, pero soy a él, quiero dirigirme. Pero aquí no pasa nada. El teatro del drama satírico establece una pretendida espontaneidad. Suprime muchas veces esos pases de palabra que parecen desarticular el texto, ¿sí?, en beneficio de la representación concreta. Sileno, sin mediar palabra, mira al niño y dice, se ríe el pequeñito viendo mi pelada de color rojo brillante. Y prácticamente es esto que vemos aquí en el handout, ¿sí? Parece que Sileno se agacha y ve, ¿no es cierto?, una calva. Lo voy a volver a poner allí, creo que ahí se ve mejor, ¿sí? Y ahí vemos un pequeño sátiro, ¿no?, que parece estar mirando la cabeza de Sileno. Esto, las imágenes, es para ver la gran influencia que tienen los sátiros en el imaginario ateniense, ¿eh? Pero claro, dice, un papito agradable con un lomo de varios colores. ¿Qué miras? Ah, al niño le gusta el falo, me está mirando. Cuando nosotros llegamos a ese verso, nos damos cuenta que Sileno ha creado, ¿no es cierto?, allí una, o se ha deslizado hacia un doble sentido, mientras que la pelada color rojo brillante es su calva, ¿sí?, bien tradicional en Sileno, ¿sí?, luego nos hace ver que en realidad lo que Perseo está mirando es su falo, que a modo de sonajero le causa gracia. Por lo tanto, esa pelada rojo brillante en realidad sería el glande del falo. El falo, ¿sí?, es el erizoma que nosotros vemos en este pequeño taparrabo, ¿sí?, este pequeño short que tiene el falo. Quiero poner allí, ¿sí? Fíjense. ¿Se ve la marca? Donde tiene una pequeña cola, ¿sí?, y el falo prominente, que es lo que está viendo, Perseo. Sileno dice, le gusta el falo. La palabra para falo que usa es un compuesto, prosofilés, amante del falo, ¿sí?, gustoso de, proso, es una palabra de carácter no solamente elevado, sino incluso técnicamente médico. Es una palabra que nosotros encontramos en los tratados hipocráticos. Como si yo abriera un manual de medicina y al hablar de los genitales masculinos ni siquiera se dice pene, lo ponen en latín, penis, ¿sí?, a esa altura de tratamiento es el término de Sileno. Con lo cual, uno ve que Sileno maneja de una manera bastante socarrona y bastante estrafalaria términos de la oratoria, de la retórica política, como vimos en la proxenía, términos médicos, pero en realidad todo lo conoce de oída y nada domina, ¿no es cierto?, a ciencia cierta. Porque toda la escena satírica está planteada en un momento en que todas estas instituciones de discurso no están realmente operando estos términos para llamarlos médicos. La cultura no ha operado sobre la proxenia para llamarla una institución política. Estamos en una fase precultural. Dejemos un poco de lado los siguientes versos, están muy mutilados, y vayamos a donde dice estrofa. Sileno, después de esta introducción en la que habla de Perseo, ve la oportunidad de ganarse al niño, ¿no es cierto?, para cautivar a la madre, ¿no? Es un seductor Sileno aquí, ¿no? Y entonces comienza un pequeño canto de una estrofa y una antístrofa, es decir, que tiene responsio métrica, que es un canto sumamente grácil, ¿eh? Tiene lo que los griegos llamarían jaris. Los metros son metros jonios, son itifálicos, gliconeos, falesios.
es una métrica liviana, suave, pero sumamente armónica. Y es una especie de canción de cuna, ¿no? La canción que, con la cual arrullamos a nuestros hijos cuando se despiertan a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando son bebés y queremos volver a hacerlos dormir. Entonces le dice, cantando Sileno, tesoro, ven aquí. Perseo, atraído por el ritmo del canto, se acerca. Pero cuando ve que en realidad este es Sileno, se larga a llorar inmediatamente, no es lo que esperaba. Entonces le dice Sileno, ¡ea, coraje! ¿Por qué lloras? Aquí, vayamos con los niños, que es el coro de sátiros que está allí en la orquesta. No escaparás a mis manos nutricias, oh querido, tú que me quieres bien, y te divertirás con comadrejas y cervatos, y con las crías de puercoespines. Dormirás como tercero con tu madre y este padre, señalándose. De la imagen cuasi idílica de estar con cervatos, comadrejas, puercoespines, que son los animales tradicionales de la periferia ateniense, ¿sí? Nuevamente su discurso se desliza sin ninguna mediación hacia una imagen poco idílica. Dormirás con tu madre y este padre. El verbo dormirás, koimao en griego, ciertamente es el verbo para descansar, reposar. Pero en comedia, al igual que en castellano, siempre dormir con tu padre y con tu madre, ¿sí?, significa unirse sexualmente. De manera que Sileno desliza, ¿no es cierto?, del lenguaje de la poesía, como les digo, pastoral, ¿sí?, cae nuevamente a una imagen sexual, pero que de ningún modo es procaz. Fíjense que en la comedia esta clase de verbos está acompañada de imágenes mucho más directas que aquí. Porque una de las características del drama satírico es que es un lenguaje alusivo a los excesos de la comida, la bebida, la haraganería, la sexualidad, pero nunca es un lenguaje vulgar. Coloquialismo no es vulgarismo en el drama satírico. Comienza la antístrofa y dice, el papito diversiones por proporcionará al pequeñín y sanos alimentos, ¿no? Qué padre ejemplar, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros haría lo mismo. Para que él mismo, creciendo en los montes, con la pezuña del pie, exterminador de ciervos, apresando fieras sin lanza, dará de comer a la madre. A estos, se refiere a los sátiros que están allí, a modo de parientes, servirás con respeto. Nuevamente, las imágenes intimistas, idílicas, familiares mezcladas con instituciones como el respeto a los parientes. Pero aquí, además, lo mismo que en el caso que veíamos al principio de la proxenía, tenemos una nueva institución tradicional, fundamental del helenismo y no legislada, que es la de la geratrofía, la alimentación de los ancianos y especialmente la obligación que el hijo varón tiene de conseguir sustento a la madre en ausencia del padre. Sileno parece que le va a enseñar normas elementales de la cultura prepolítica ateniense, ¿sí? Cómo ser un protector de alguien y cómo alimentar a la madre. Pero claro, un discurso lleno de dobles intenciones, ciertamente. El coro de sátiros, al escuchar esta canción de Sileno y entendiendo muy bien que todo es una indirecta para cautivar a Dánae, inmediatamente irrumpe en metros anapésticos en los que se llama un falso éxodo, que es muy común en la tragedia de Eurípides, por ejemplo. Un coro que dice que va a salir de la escena, es decir, dice que va a terminar la obra,
pero cuando está haciendo, se choca con otro personaje quinza y entonces la obra debe continuar. Aquí tenemos esto. El coro dice, pero vamos, amigos, nos movamos en orden pensando en el matrimonio, porque la culminante ocasión muda llama a esto. Claro, Dánae no ha respondido nada a la canción de Sileno, porque ciertamente está perpleja de lo que escucha, ¿no? Perseo, hijo de Zeus, va a ir a vivir con cervatos y puercoespines, ¿no? Nada, ¿no? Es, Dánae no tiene palabras para responder. Y el coro que entiende que quien calla otorga. Si Dánae no dice que no, la ocasión muda significa que Dánae quiere. Por lo tanto, para el coro, Dánae ha aceptado la propuesta matrimonial de Sileno, ¿sí? Y dice, y ahora veo a esta novia, Nymphen, ya no es a la mujer salvada, la bella joven, no, ya es la novia directamente, Nymphen, ¿sí? Veo a esta novia muy deseosa de saciarse completamente de nuestra unión amorosa. Fíjense lo que es la lectura de la situación casi coro, ¿sí? Los gestos que haría Dánae, ¿sí? Los movimientos que son de tremendo horror, recuerden que Dánae decía, tengo miedo, para el coro deben decodificarse como son gestos de aceptación. Dice, y nada de qué asombrarse. Era mucho el tiempo en que la viuda en la nave submarina consumía, ¿sí? Pasó un año sin estar con un hombre, dice. Pero ahora, viendo nuestra potencia juvenil, y seguramente un gesto que señala el perizoma su falo, resplandece con la idea de que esposa, con las luminosas gracias de Afrodita, habrá de encontrarse. El coro está a punto de salir de la escena, ¿sí? Dando por finalizada la obra y, por lo tanto, consumando el matrimonio, cuando Dictis ingresa para decir yo soy el protector de Dánae y rompe esta ilusión farsesca que entre Sileno y el coro, ¿no es cierto?, se han creado para sí mismos creyendo que Dánae ha sido persuadida por las palabras amorosas de Sileno, por los gestos del coro, por la belleza supuesta de los sátiros, ¿no?, el sex appeal que tienen estos sátiros desde su propia perspectiva. Habiendo repasado un poco esta escena, como les digo, casi final, porque la obra terminaría con Dictis desbaratando toda esta locura de los sátiros y llevándose a Dánae hacia la ciudad, ¿sí? Una vez que termina esta escena, podemos pasar a revisar algunas propuestas de interpretación general del drama sátiro. A partir de los años 70 del siglo pasado y a la luz de nuevas miradas sobre el teatro griego, surgieron importantes cuestionamientos acerca del drama satírico y me gustaría repasar en esta ocasión los nombres e ideas clave para este renovado interés. En 1971, Luigi Enrico Rossi publicó un texto fundamental, Forma y función del drama satírico, en el que analiza dos temas, la condición genérica de esta forma teatral y su función. Partiendo de la circunstancia histórica de las reformas de Clístenes, Rossi pone de relieve que no es casualidad que estas reformas coincidan con el afianzamiento del drama satírico en la escena. En efecto, la división administrativa del territorio incluía en nivel de paridad los espacios del puerto, los espacios de cultivo y el centro cívico. Precisamente esos espacios laterales son los que el drama satírico pone en escena. Por otra parte, y contemporáneamente, los estudios antropológicos, principalmente de ámbito francés, pusieron el acento en los aspectos prepolíticos de las tramas satíricas. Así, François Lissarrac y François Lasserre sostienen que el drama satírico sumaba al mito trágico un aspecto maravilloso y folclórico que se ajusta muy bien al ámbito dionisíaco. Además, en este tiempo precivilizado en el que los sátiros descubren el mundo y dan cuenta de que las instituciones no están completamente consolidadas, parecen estar en consonancia con la naturaleza y alejados de disputas políticas. Es decir,
un espacio que recordaría al público una época ingenua en la que todavía los valores cívicos atenienses no son el parámetro de las acciones de los personajes, como sí lo son en la tragedia que ha precedido al drama satírico. En este sentido, hablan de una visión nostálgica del pasado precultural, que llevaría al espectador a reflexionar precisamente sobre un desarrollo que los ha llevado hasta el estado actual. En esa misma línea, y en un artículo mucho más reciente, Edith Hall añade que el drama satírico muestra la raíz pretendidamente natural de los comportamientos sociales de los atenienses, ¿sí? Y su ejemplo es precisamente la actitud falocentrista de estos sátiros, que, según ella, define a la sociedad ateniense en sus aspectos culturales y sociales dominantes. Otra posición es presentada por Richard Sinford, quien desde 1976 insiste en el carácter rico y dionisíaco. Esto que parece una verdad evidente, no ha sido siempre tomado en cuenta. Sinford sostiene que la inserción del drama satírico como cuarto elemento y final de cada representación trágica tenía como función primordial celebrar al dios del teatro e insistir en la relación intrínseca entre los ritos previos a las representaciones y las performances escénicas. Esta función ritual había sido olvidada, como dice Cenódoto, estos autores que componían tramas nada que ver con Dioniso, en tono de fuerte crítica. Ya hemos hablado acerca de la función distensiva que Demetrio le asignaba al género satírico. Este tratadista, además, es el único que nos brinda una definición del género. Se las leo porque es breve. Dice, pues allí, en el drama satírico y en la comedia, está comparando, hablando de la función de la risa en el teatro, se dan las artes de la risa y de la gracia. La tragedia acepta con frecuencia la gracia de estilo, pero la risa es enemiga de la tragedia. En efecto, uno no podría prever una tragedia que cause risa. Tragoidía paizusa, que es la definición del drama satírico en Demetrio. Una tragedia que cause risa, puesto que escribiría un drama satírico en lugar de una tragedia. La idea de una tragedia jocosa es un doble aspecto, es decir, las relaciones formales con la tragedia y la emoción que produce, que son las opuestas, risa en lugar de miedo y llanto. A partir de esta cita de Demetrio, Luis Enrico Rossi ha planteado la brillante definición. Coturno, es decir, personajes elevados, trágicos, más lágrimas, igual a tragedia. Coturno, más risa, drama satírico. Porque los personajes que interactúan con los sátiros son siempre personajes de altura trágica y hablan y se comportan como tales. Tal definición plantea una dependencia del drama satírico respecto de la tragedia precedente. Al punto que Rossi define al drama satírico como un subgénero de la tragedia. Según Patrick O'Sullivan, esta dependencia se constata precisamente en aquello que lo diferencia de su hermana mayor. Mientras que la tragedia muestra la faz destructiva, terrorífica y política de la vida, el drama satírico muestra la faceta jocosa de la misma. Y esto se debe a la identidad plenamente dionisíaca de los sátiros. Esta posición tiene el mérito de aunar en el análisis perspectivas formales y funcionales que se complementan con la caracterización de Máximo Di Marco del drama satírico como un espectáculo optimista en el que una hilaridad sutil ofrecía al espectador una forma de arte sin el peso del compromiso trágico con los temas más arduos de la existencia humana. Así, Di Marco entiende que la diágesis solo se lograba en tanto era posible alejarse del peso emocional de la tragedia. O en palabras de su colega Ricardo Palmillano, el drama satírico desconectaba las emociones trágicas para dar lugar a una nueva conexión emocional, la de la risa. Está claro que un recorrido de
perspectivas como el que ofrezco no debe hacernos concluir en que cada estudioso niega los méritos de los demás. Por el contrario, el único drama satírico que nos ha llegado completo, el Cíclope de Eurípides, y un creciente número de fragmentos editados desde la segunda década del siglo XX, por un lado no permiten establecer conclusiones taxativas, pero por otro dan una idea cada vez más clara de las características poéticas y dramáticas de este espectáculo. A estos textos debemos añadir un volumen ingente de representaciones de vasijas, tanto de escenas de dramas satíricos concretos cuanto de actores encarnando coros. Como en muchos casos, una juiciosa combinación de aportes nos permitirá avanzar en el análisis de fragmentos sumamente complejos para cuya interpretación hay que usar iguales partes de imaginación y de prudencia. En este sentido, Bernhard Seidensticker, profesor de la Universidad de Berlín, ha dedicado 50 años al estudio de este género y propone una serie de brillantes análisis en los que intenta sumar todas y cada una de estas perspectivas aludidas. En esta rápida revisión de posiciones y en la bibliografía que tienen en el handout, que es mínima, ¿sí?, podemos ver la explosión de publicaciones que a partir de 1984 y puntualmente en los últimos 10 años hay sobre el drama satírico. Desde el libro, desde los seminales de Sutton del año 84, Sátrice de Prumas, Petz, en Isaías de Nuevo, que sigue siendo el texto fundamental de las características generales, hasta el reciente aparecido en julio de este año, reconstruyendo el drama satírico. Como puede verse, entonces, hay un estudio renovado de este género. Tantos estudios importantes han detallado características generales que me gustaría enumerar rápidamente. El coro es siempre un coro de sátiros. No tenemos el problema de la identidad coral de la tragedia. Es decir, no tenemos que pensar si el coro es de muchachas, vírgenes, de doncellas, de ancianas esclavas, de esclavos de guerra, de ancianos, como en la tragedia. No, aquí son siempre sátiros. Ahora bien, en la trama asumen una identidad coral, en este caso, arrastradores de redes, ¿sí? Y la mayoría de los títulos de dramas satíricos, ¿sí?, reflejan la actividad que los sátiros van a desarrollar en la trama. La estructura formal es igual a la tragedia. Prólogo, episodios, cantos corales, éxodo. Como en la tragedia, la trama es siempre mítica y se prohíbe la apelación al presente. Y de la misma manera, hay siempre una distancia con el público. Los personajes son los mismos héroes y heroínas de la tragedia, y dioses también de la tragedia, que se ven interpelados por estos personajes farandulescos como son los sátiros. La lengua es la misma de la tragedia, con deslices semánticos hacia los dobles sentidos, pero se evita la procacidad abierta de la comedia. El espacio representado son los márgenes de la polis, a diferencia de la comedia y la tragedia, que representan los grandes centros urbanos o los templos. En las trilogías trágicas de continuidad temática, el drama satírico solía también pertenecer al mismo mito. Y me gustaría señalar especialmente estas tres. El vestuario es altamente elaborado, como vemos en las representaciones de vasijas. La métrica revela un espectáculo movido en cuanto a música y danza. Pensemos que la danza típica del drama satírico es llamada psiquinis, cuya etimología desconocemos, pero que Ateneo describe como una danza rápida, desordenada y ruidosa. Pensemos entonces nuevamente en la canción de cuna de Sileno, una canción de cuna que yo le decía con una métrica leve, un canto dulce, pero siempre que un personaje canta hay un coro que baila, ¿verdad? En la tragedia y en el teatro griego en general. En el drama satírico pasa lo mismo. Sileno canta dulcemente para adormecer al niño y el coro danza frenéticamente, ruidosamente
inorgánicamente. Es como si yo estuviera viendo, escuchando un vals de Strauss, pero asistiendo a una danza de punk rock. Básicamente hay una discordancia en la escena que acabamos de leer entre métrica, entre música, ¿no es cierto?, y acompañamiento, lo cual significa que el espectador tiene que prestar una doble atención a lo que se dice en el canto y a cómo el coro de sátiros baila, ¿sí? Esto hace que sea un espectáculo, como les digo, movido. Y la presencia y referencias de deípticos permanentes da cuenta de que es un arte altamente mimético y gestual. El drama satírico, uno de los grandes problemas que tenemos para la lectura de fragmentos, es que tenemos que estar permanentemente entendiendo qué gesto hizo el actor. Porque, claro, tienen máscaras, es decir, no hacemos gestos con el rostro, pero las manos, los movimientos del cuerpo en general, arrodillarme, levantarme, incluso saltar o trasladarse a lo largo de la escena, imponen, ¿no es cierto?, toda una semiótica teatral. Como se hace evidente, las relaciones con la tragedia son constantes. Y no es menor el hecho de que el tragediógrafo, es decir, el que escribía las tres tragedias, es el mismo que el satirógrafo, es decir, es el mismo autor el que compone el drama satírico. Y en una época de alta especialización poética, como son los siglos VI, IV antes de Cristo, donde quien compone himnos no compone épica, quien compone épica no compone teatro, ¿sí?, es claro que tragedia y drama satírico forman una unidad compositiva y performativa. Para cerrar, me gustaría mostrarles en el PowerPoint una serie de elementos, a mi juicio, muy interesantes. Tenemos allí un vaso que representa tres coreutas, ¿sí?, jóvenes, con el perísoma, dos que tienen la máscara en la mano y otro que ya se la ha colocado. La diferencia entre estas imágenes es que el actor, apenas se coloca la máscara, ¿qué hace? Danza. ¿Ven el movimiento del pie? No existe actor coral encarnando un drama satírico que no esté en movimiento. Todas las representaciones básicas, cuando un actor tiene la máscara puesta, son siempre con movimientos y gestos de estar danzando. Aquí nosotros vemos un imaginario del sátiro. Fíjense, esta mujer, que es una ménade, tiene el tirso en la mano, pensemos que fuera Dánae, que le está cediendo a su hijo, al sátiro, para que lo críe, lo eduque con estos puercoespines, ¿sí? Pero aquí es una escena totalmente amable. Voluntariamente la ménade cede al niño, que fíjense, está parado sobre el pie del sátiro. El sátiro lo está haciendo jugar, ¿eh? En cambio, tenemos esta imagen, que es lo que Dánae ve, percibe en la escena. Aquí tenemos, esta es la representación de un drama satírico de Amimona, que, de Esquilo también, que es una joven que va al río en búsqueda de agua, tiene el cántaro en la mano, y cuando está por sacar agua, se aparecen los sátiros con la intención de violentarla. Luego vendrá Poseidón a salvarla y a echar a estos sátiros a interrumpir esta idea de que ellos pueden poseer a la bella joven. Esto es lo que Dánae representa en su mente cuando dice tengo miedo, se ve acechada por los sátiros, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente a un sátiro amorosamente jugando con su hijo. ¿Ven cómo los imaginarios que la vasija, que la iconografía representa, muestran esta ambigüedad que nosotros vemos en el texto? Porque los sátiros son un tema favorito de las vasijas entre el 520 y el 400 antes de Cristo. Aquí vemos un sátiro que sin necesidad de lanza, como dice Sileno, atrapa a un enorme carnero con fuerza de los cuernos, porque los sátiros son seres que pertenecen, son seres bióticos, tienen dominio sobre la naturaleza, ¿sí? Tienen esa fuerza dominadora y sobre todo sobre los animales silvestres.
Aquí vemos una escena que es la que el coro cree, ¿no es cierto?, estar transmitiendo. Ellos se van a recostar apaciblemente con la dama, ¿sí? Lo mismo que aquí. Vemos el sátiro que se aproxima a la joven y la joven amorosamente está concediendo un beso. ¿Lo vemos? Pero Dánae es esta. El sátiro se abalanza y ella lo rechaza. No lo mira a la cara y con un gesto con el brazo, típico de la iconografía de completo rechazo a la situación, se siente amenazada. O aún más evidente esta, donde la Ménade coloca el tirso contra el falo del sátiro, impidiendo, ¿no es cierto?, que la violente. Y el sátiro forzando a la ninfa, en este caso, ¿no?, a la Ménade de Dioniso. Entonces, este drama satírico, como vemos, trabaja con dos instituciones preculturales que pertenecen a la esencia misma del helenismo, que son la recepción y protección de los extranjeros desvalidos y la geratrofía, la obligatoriedad de alimentar a los ancianos que han quedado, ¿no es cierto?, desvalidos por haberse perdido la cabeza del oikos paterno, de la casa a la que pertenecía. Sin embargo, estas instituciones en este mundo prepolítico no están legisladas y por eso también son susceptibles de ser manipuladas por en este caso, para poseer a Dánae. Entonces, desde la perspectiva de Edith Hall, culturalista, feminista sobre todo, uno podría decir, el tratamiento de estas instituciones en un periodo precultural, ¿qué le dice al espectador? Le muestra que ha habido un desarrollo, ¿sí? Hoy el espectador está en una cultura normada, donde no puede hacer lo que quiere con las instituciones. Y de hecho en la tragedia, cuando los grandes personajes transgreden las instituciones, reciben castigos. El público en el drama satírico podría ver cuán interesante era ese mundo en el que no tenía ataduras de leyes, ataduras de preconceptos sociales, y podía medianamente hacer lo que quisiera, ¿sí? Esa es una lectura de crítica cultural y que desde esa perspectiva el drama satírico, de manera nostálgica, como dice, diría, ¿no?, permitir una evaluación del desarrollo. Al final del desarrollo, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Es bueno o es malo? Para un público masculino dominante, diría Edith Cole, que está en el teatro, esto causaría gracia diciendo qué bueno sería vivir en aquellos días, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de un drama sutil, donde la hilaridad es lo que predomina, uno podría no concentrarse tanto en una supuesta crítica cultural y mostrar que el desconocimiento cabal que tiene Sileno de estas instituciones, las desprolijidades lingüísticas y los deslices hacia un lenguaje coloquial de doble sentidos, no son sino fuente de una risa que no es una carcajada al estilo de la comedia, sino más bien una risa de hilaridad, ¿no? Aquello que nos hace sentir la gracia que tiene este arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu conferencia. Pucha, tan interesante, con tanta información, al mismo tiempo tan entretenida, y donde hiciste un acto de magia con los fragmentos, ¿no? Porque hay que decirlo. Lograste hacer de unos fragmentos que me imagino que cuando los leyeron quedaron como todos. Yo, bastante perplejos, eso pasa siempre con los fragmentos, ¿no? ¿Sí? Tal cual.
Y tú lo transformaste en en un drama satírico sumamente divertido, ¿no? Así es que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad es un honor para nosotros tenerte contigo. Y pienso que tal vez entre los y las asistentes hay preguntas o opiniones que quisieran plantear. Así es que abrimos ahora este espacio, el tiempo que nos queda para eso. Ojalá así sea. Corro con una ventaja con esto. Los textos son divertidos de por sí. Entonces, es muy difícil hacerlo aburrido, porque el texto es realmente divertidísimo. Pero no, hay que estar muy metido en esto No, no, para... pero uno corre con esa ventaja. Bien, ¿hay preguntas? Jaime, por favor. Guillermo, gracias por tu exposición, muy iluminadora, la verdad. Bueno, mi pregunta tiene que ver con justamente el tema de de estas conferencias, la escena y la dramaturgia, porque las definiciones que mostraste tú sobre las discusiones del drama satírico están muy enfocadas hacia cuán es afín el drama satírico con la tragedia Exacto. y lo diferencian de la comedia, según los apuntes que tomé, justamente por la estructura, pero además por el objetivo que persigue. Es decir, el drama satírico perseguiría la hilaridad, es decir, como una risa común, digamos, versus el efecto que se espera para la tragedia, pero además, a diferencia de la comedia, que se espera una comicidad que se transforma finalmente en humor y que ese humor siempre es reflexivo. Entonces me gustaría saber, luego de eso, ¿cuál es tu opinión acerca de la diferencia entre el drama satírico y la comedia, más allá del efecto esperado, sino que en cuanto a estructura, a la estructura dramática y a su consecuente representación teatral? Muy bien, muchas gracias, Jaime. La pregunta es interesantísima. En principio, hay una diferencia de objeto de representación. La comedia siempre transcurre en la ciudad y trabaja o con la utopía o con el aquí y ahora de la Atenas, nombrando personajes reales, ¿sí? Fustigando a los políticos o burlándose de los sofistas. El drama satírico nunca es utópico y nunca trabaja con el presente, ¿sí? Es decir, se ocupa estrictamente del mito. Y es exactamente el mismo mito del que se ocupa la tragedia. Allí tenemos una diferencia, ¿sí? De objeto sumamente, sumamente claro. Pero también hay que decir que la comedia se instaura en las representaciones dramáticas en el año 468. Y en solo 30 años desplaza completamente al drama satírico. Es decir, cuando la comedia es institucionalizada en las fiestas y gana el espacio de la risa, la hilaridad del drama satírico deja de tener sentido. Quiere decir que hay un momento de competencia allí, casi hablando en términos darwinianos, ¿sí? Que hizo que este género satírico perdiera la batalla por por la subsistencia de la especie, ¿eh? Eso nos tiene que advertir acerca también de un cambio de perspectiva de los espectadores. Los espectadores de principio del siglo V no esperan lo mismo de un teatro que a finales del siglo V. O sea, y eso me parece un apunte muy, muy significativo, porque nosotros solemos hablar, porque en la tragedia de Eurípides, de Esquilo, como si en 100 años nada variara, como si el público no tuviera gustos estéticos que pudieran ir cambiando, como si el cambio de la realidad histórica y cultural no afectara los productos estéticos, ¿sí? Y solemos hablar sin mayores diferencias. El drama satírico nos muestra claramente que esa
que esas diferencias de época existieron. Por otra parte, en cuanto a estructura, el drama satírico es sumamente simple, mientras que la comedia, en su modo aristofánico, tiene una estructura complejísima. Pensemos que la comedia tiene coros complejos, tiene momentos paratrágicos, es decir, donde se habla como si se estuviera en tragedia, momentos parabáticos, es decir, donde el actor rompe la ilusión y se dirige abiertamente al público. Es un arte absolutamente más complejo en términos performativos. El drama satírico es un arte que podríamos definir, como dice Máximo Di Marco, simple, ¿sí? Pero en esa simpleza, ¿sí?, que toma la estructura básica de la tragedia, en esa simpleza tiene la capacidad de proponer algo diferente de lo que el espectador ha estado viendo, escuchando y sintiendo fundamentalmente con las tres tragedias anteriores, ¿no? Porque hemos pasado, en términos de poética Aristóteles, del terror y la piedad a la risa y a la distensión. Bueno, algo ha hecho el drama satírico para que los teóricos de la antigüedad señalaran insistentemente este efecto emotivo, ¿no? Este efecto, hoy, desde la teoría de las emociones, esto tiene, hay mucho para decir acerca de esto, ¿no? Es decir, cómo el mismo autor tenía que manejar los dos campos emocionales. Tenía que escribir una tragedia de horror y piedad y tenía que escribir un drama satírico que desactivara todo eso y llevara a la risa. No era fácil la tarea del tragediógrafo, que es a la vez satirógrafo. Entonces, son dos artes completamente diferentes porque apuntan a dos, instancias performativas diferentes. La comedia es el aquí y el ahora. Esa es la risa de la comedia. El drama satírico es la risa de lo que pudo ser en el mito. No sé si respondo la pregunta, Jaime. Sí, muy bien, muchas gracias. Me quedó muy claro. Muchas gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Mientras piensan, yo tengo varias en realidad, pero me acaba de surgir una. Ah, Carolina, dale tú. Dale tú. Sí. Hola, Guillermo, muchas gracias por tu presentación. Quería preguntarte si en esta reconstrucción que has hecho tú de los fragmentos y la crítica también, la alternancia de los registros que has descrito del estilo, ¿se atribuye a la intervención específica de los personajes o a situaciones específicas? Ah, una pregunta muy compleja de responder porque tenemos ambas situaciones. En general, los personajes que son propios de la épica, heroicos, de las sagas míticas importantes, como es Dánae, Dánae es un personaje de jerarquía, ¿no es cierto?, cultural, es madre de Perseo, que es un héroe, digamos, civilizador, ¿no es cierto?, que ha liberado a zonas griegas de monstruos. Siempre hablan en registro trágico, siempre su registro es elevado. Pero nosotros sabemos muy bien que cuando yo pretendo hablar en un registro elevado y mi interlocutor me fuerza e insiste en hablar en un tono más coloquial, o yo me doy cuenta que intenta acercarse a mi tono elevado y no lo logra, como es el caso de Sileno, ¿sí?, quien habla en tono elevado intenta acomodarse a la situación comunicativa para poder establecer un diálogo, porque sin diálogo no hay teatro. Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos de, por ejemplo, Apolo, o sea, dios oracular, magnánimo, en Sabuesos o Rastreadores de Sófocles, que cuando se enfrentan por primera vez a Sileno, y lo escuchan haciendo una especie de asileno intentando
presentar una especie de pacto económico. Bueno, yo voy a hacer esto, pero me vas a tener que pagar tanto. Intenta venirse a la situación y dice, bueno, a ver, ¿cómo te explico? Le dice Sófocles, le dice Apolo, ¿no? Y lo que sigue es el dios mismo se da cuenta de que ha bajado su registro y dice, no, pero esto es impropio, yo no puedo estar hablando así, tengo que volver a mi registro. De manera que esa pregunta, que es fundamental también para el tipo de comicidad del drama satírico, en estos deslices comunicativos, seguramente el público encontraba un objeto claro de risa. Ver dioses que hacen esfuerzo por mantener su jerarquía, pero intentar comunicarse con seres a los cuales no, mezclando palabras técnicas cada tanto, aludiendo a realidades que no controlan para nada. Seguramente eso era, ¿no es cierto? Ahí había uno de los núcleos fuertes de comicidad. Andrés, ¿tiene la mano levantada antes? Brenda, gracias, pero tú querías... No, dale. O preguntar si quieres, ¿sí? No, por favor, dale. Ya. Pregúntate. Bueno, primero de todo, Guillermo, muchas gracias por tu presentación. Para mí, que no soy experto ni especialista en la materia, resultó particularmente interesante, ¿no? Y antes de formular la pregunta y el comentario, Guillermo, yo te quiero decir de que, en parte, esta formulación de pregunta nace de un contexto, y el contexto es el drama isabelino y, en particular, el teatro moderno norteamericano. Soy consciente de que cuando hablamos de drama isabelino y cuando hablamos de teatro moderno norteamericano, estamos hablando en un horizonte cultural, artístico y político que dista profundamente del ámbito clásico. Aún así, aventuro y me arriesgo a realizar la pregunta, y tú me dirás si la pregunta es pertinente o no, Guillermo, ¿no? Por tanto, te agradezco desde ya. En tu presentación tú estableces que el drama satírico es un drama que convoca a personajes de altura con sátiros. Estos personajes de altura, estoy leyendo las notas que tomé a través de tu presentación, Guillermo. Estos personajes de altura están vinculados con una solemnidad que desde luego está vinculada no solamente con el carácter de estos personajes, sino que también con una visión de mundo, ¿verdad? Es una perspectiva, es un horizonte, una visión de mundo solemne. Y ahora viene mi pregunta, Guillermo. Me gustaría saber hasta qué punto la intervención satírica o los personajes satíricos movilizan energías subversivas de corte político. Quisiera agregar lo siguiente. No sé hasta qué punto la pregunta, Guillermo, es pertinente. ¿Por qué? Porque tú mismo has dicho que el centro neurálgico del drama satírico descansa en el mito. Por lo tanto, mi pregunta, desde luego, considera una concepción de lo político que quizás se aparta un poco del mito y se afinca ya más fuertemente en la concepción de la polis y en la diversificación incluso, ¿verdad?, de prácticas cotidianas y prácticas cívicas en la Grecia clásica, ¿verdad? Entonces esa es mi pregunta, Guillermo, y muchas gracias por tu bellísima presentación, muy iluminadora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la atención y por la pregunta, que es una pregunta también ciertamente muy compleja. Yo primero quisiera responder lo que los estudiosos, que saben mucho más que yo de esto, opinan, y luego expresarte mi parecer personal sobre el punto. Como traté de expresar en la presentación, están aquellos que sostienen que el drama satírico no tiene ningún tipo de connotación política, ¿sí? Es decir, no, el drama
satírico no opera semánticamente sobre los valores institucionales, sobre las, sobre los aspectos legales, sobre las situaciones cotidianas de la polis. Y están aquellos que, sin admitirlo abiertamente, utilizan la palabra o la expresión trasfondo cultural para enmascarar, a mi modo de ver, una cierta politicidad. Por ejemplo, Massimo Di Marco, un gran estudioso, gran estudioso de drama satírico, tiene un artículo hermoso que se llama La impoliticidad de los sátiros. Y dice, cuando los sátiros hablan, ¿sí?, usan mal los términos de las instituciones, creen saber, pero todo lo que dicen es erróneo y esquivo, están demostrando que no pertenecen a la polis. Entonces, dice, yo no puedo o interpretarlos con parámetros de la política. Ahora bien, aquellos que estudian las emociones en el teatro, y ahí yo me voy a arrimar personalmente a esa lectura, ¿sí?, siempre trabajan la tragedia, que desde el punto de vista emocional se dice toda emoción en el teatro, tragedia y comedia puntualmente, tienen, ¿no es cierto?, una función política. Sentir terror, aversión, alivio o reírme de un político actual no puede sino ser leído políticamente. Eso está claro. Eso lo compartimos todos. Ahora, ¿por qué, yo me pregunto, una emoción como la distensión no podría ser considerada política? Sobre todo pensando que quien escribió la tragedia, ¿sí?, que es un arte eminentemente político, tiene que dar cuenta con el drama satírico de que es capaz de desactivar todo eso para crear esta nueva forma dramática y ofrecerla. O sea, que al mostrar la contracara o la desactivación, está diciendo, yo sé operar políticamente con el teatro. A mí eso me queda clarísimo. Lo que es cierto es que difícilmente en un drama satírico podamos encontrar, decir, aquí hay una situación concreta, ¿sí?, históricamente constatable. Hay un solo drama satírico, pero que es del siglo III, antes post-aristotélico, que es el Agen, que trata de Árpalo, que fue un ministro de economía o de finanzas en Sardes de Alejandro, y que, dejemos de lado las comparaciones con las situaciones actuales, produjo un desfalco gigante al tesoro de la ciudad. Porque ahí juega con el nombre Harpalo, de Harpazo, que es arrebatar, quitar, robar, ¿no es cierto? Juega ahí con el nombre parlante. Es el único que conocemos que habla de una situación concreta, porque ciertamente este Árpalo existió y ciertamente fue enjuiciado y muerto por orden de Alejandro Magno por haber robado tesoro público. Ahora, el quid de la cuestión de tu pregunta, Andrés, está en qué entendemos por político también. ¿Qué entendemos por político? ¿Solo lo que atañe a las disputas de poder? ¿Solo lo que atañe a las instituciones políticamente definidas? ¿O al comportamiento general también lo vamos a incluir dentro del concepto de política? Si los sátiros presentan un modo de comportamiento que pone, digamos, no en jaque, pero sí muestra una contracara del comportamiento ateniense, normado, legislado, pues bien, yo lo entiendo desde ese punto de vista como político. Pero te aclaro que no es la perspectiva de todos, ¿no?, sino que hay una gran cantidad de estudiosos que prefieren entender el drama satírico como meramente, pero no, meramente no lo voy a usar porque parece peyorativo, no, como exclusivamente espectáculo de diversión.
No sé si esa es un poco la inquietud que tenía. Sí, muchas gracias, Guillermo. Es muy clarificador, desde luego, lo que dices, porque ordena un poco la perspectiva que tengo respecto de el drama satírico y la función también, o la posible función subversiva de los sátiros, ¿no? O la forma en que el sátiro inyecta e introduce esta imaginación subversiva en el drama, ¿no? Y bueno, y es particularmente interesante también lo que tú mencionas respecto de un problema muy mayúsculo, ¿verdad? Tan grande como la misma quizá intervención de los sátiros, que es la definición y la perspectiva, ¿ya? Del espacio político, ¿verdad? ¿Qué entendemos por espacio político y cómo ese espacio político también es doblemente quizás dramatizado al interior de estos tipos de representación? Muchas gracias, Guillermo. Un millón de gracias. Muchas gracias. Y incluso mencionaste el teatro contemporáneo norteamericano. Las reescrituras del drama satírico, no reposiciones de las obras anteriores, sino escrituras modernas del drama satírico, hay pocas, realmente hay pocas. Pero hay dos que muestran esta dicotomía, una de un de autor norteamericano que se me ha ido el nombre, ya me lo voy a acordar, que trabaja sobre la técnica del clown, ¿sí? Y hace un espectáculo que está en YouTube para verlo, realmente muy, muy interesante, que hace toda una lectura metateatral, ¿no? Coloca la escena con unos personajes que hablan de manera altisonante y tres o cuatro payasos que se preguntan, ¿no?, en la orquesta, diciendo, ¿qué hago yo acá siendo payaso, siendo clown? ¿Qué hago intentando hablar con estos personajes dramáticos? ¿Sí? En un canon metateatral casi de reflexión de teoría del teatro. Y que no se plantea absolutamente nada de lo que diríamos la política real. No se cuestiona acerca del lugar del teatro en la sociedad, ni el efecto de la obra en el público, no. Es simplemente preguntarse cómo estos payasos han llegado a ser parte de esta obra. Y hay otro drama satírico, que es del gran poeta inglés Tony Harrison, que son Los ladrones de Oxirrinco, que hace un ejercicio poético que es precioso. Toma una obra de Sófocles, que yo la mencioné, Los sabuesos o rastreadores, y plantea una situación un poco ilusoria de los dos filólogos ingleses que descubren el papiro de Sófocles en Oxirrinco, en las arenas del desierto, y entonces, como están en principio del siglo XX y Egipto está en disputa militar antes de la Primera Guerra Mundial con Inglaterra, no se los permiten sacar y estos dos filólogos lo roban. Y entonces, en la escena siguiente, estudio y me voy a conversar con ellos, ¿no? Y a preguntarles qué entienden, qué están entendiendo de lo que tienen ahí. Es una obra realmente un capolaboro, ¿no? Realmente una obra maravillosa. Bueno, ahí Tony Harrison plantea un aspecto político que es muy interesante, aunque no estrictamente atinente a la trama satírica que él plantea. Él dice: este drama satírico me permite, esto lo dice en una entrevista, me permitió a mí plantear acerca de la política que está por detrás del uso de los textos de la antigüedad y del manejo de esa cultura clásica. Cuando los sátiros le preguntan a estos filólogos que tienen los papiros ahí, ¿qué estás entendiendo de lo que están leyendo? Y ellos van interpretando y los sátiros se burlan, como diciendo, en realidad no estás entendiendo lo que pasaba, estás entendiendo lo que conviene a tu momento, ¿sí? Y el final de la obra son estos dos filólogos que quieren esconder el papiro, no quieren que se publique,
¿Por qué? Porque quieren detentar el control de este conocimiento que han adquirido y de este nuevo género que ha salido a la luz, dramático, ¿sí? Lo quieren controlar. Y entonces Tony Harrison ahí se plantea, dice, bueno, el drama satírico de alguna manera también permitía al público ateniense plantearse, bueno, pero entonces, ¿quién puede erigirse en protector de una joven desválida? Solo aquel que sabe hablar bien, que tiene una cultura política, una trayectoria en el ágora ateniense, no cualquiera. Entonces tendría allí tintes políticos muy importantes. ¿Sí? ¿Quién está capacitado para enseñarle a un niño a cómo debe insertarse en las instituciones? No es cualquiera, es alguien que tiene una autoridad que la ciudad confiere de una manera, si queremos, indirecta. No hay un título que diga vos vas a enseñar la geratrofía, pero no cualquiera tampoco la enseña. Entonces, hay ciertas relaciones de poder, dice Tony Harrison, en el drama satírico. Y para él es un drama que tiene, no es eminentemente político como la tragedia, pero que tiene matices políticos, ¿sí? Que no los tengo o que no los tendríamos que clasificar en términos de disputas de poder, ¿sí? Pero sí en quien detenta la posibilidad de hacer o no hacer determinadas cosas en la ciudad. Y eso es política. Por ejemplo, para plantear desde la visión de dos realizadores contemporáneos. Y no me acuerdo el autor estadounidense. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Ignacio tiene la mano levantada hace rato. ¿Se me escucha? Sí. Tengo dos preguntas. La primera es que si la reconstrucción de este texto, también es posible reconstruir la métrica, y si esta métrica es distinta a la métrica de la tragedia o de la comedia. Y la segunda es que una de las imágenes que mostraste, uno de los dibujos, parece que del coro, hacía como alusión al pene. Y si este sí como símbolo, dibujo fálico, tenía como alguna importancia en la comedia o la comedia en la tragedia satírica. ¿Qué significaba como representar un falo? Bueno, respecto de la primera pregunta, claramente es sí. La métrica del drama satírico es claramente una métrica similar a la de la tragedia. No tanto así a la de la comedia. Tendría que mostrarte un esquema métrico para ver similitudes. Pero te puedo dar un caso de la comedia que justamente muestra la relación de tragedia y drama satírico. En Ranas de Aristófanes, ¿no es cierto?, en el famoso duelo entre Esquilo y Eurípides para ver quién es el mejor de los poetas trágicos, Dioniso va a permitir volver a la vida, ¿sí? Porque esta ciudad está descarriada, ya no tiene poetas trágicos que le eduquen, ¿sí? Porque han muerto los dos grandes. Aristófanes imita, hace que Eurípides, mofándose de Esquilo, imite una cancioncita de Esquilo. Y dice Eurípides, porque este que está acá, ¿no?, dice, siempre nos trae viejas canciones. Y hace una pequeña cancioncita cuya métrica es sustancialmente igual a la que acabamos de ver en la canción de Sileno. No estoy diciendo que esa secuencia de lírico con su adhesión directa a este texto, porque Aristófanes, que está hablando de Carax, suele usar esa partitura. Con lo cual, se nos está diciendo que el drama satírico lleva adelante la misma partitura métrica. Y cuando decimos métrica, decimos música, danza y tono de voz. Es decir, es mucho lo que decimos, ¿no? Que sería igual al de la métrica.
no al de la tragedia, no así con la comedia, cuya métrica es absolutamente divergente, ¿sí? La métrica de la comedia es otro mundo, porque es otro arte también, ¿sí? Eso es referido a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, los sátiros no son seres que pertenecen al drama satírico. Son seres del folclore y no del mito. Esto es interesante porque el mito o la mitografía que nos habla de la vida de los grandes héroes, ¿sí? De los atridas y de Aquiles, de los héroes épicos, también de los dioses, la relación entre dios y hombre, no presenta historias de sátiros. Salvo alguno por ahí que tiene fama de educador y entonces aparece educando un poco Odiseo, un poco Heracles, un poco Aquiles, pero no hay sátiros. Los sátiros pertenecen al folclore. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en términos muy elementales de prop? Es que el folclore son historias populares que no han sido dadas a una escritura canonizada, ¿sí? Como es el mito. El mito se canoniza en una escritura, y entonces tenemos las famosas variantes del mito. No, yo sigo tal variante, acá está tal variante, porque hay una escritura canónica del mito. Con el folclore, estos seres que pertenecen al margen se mueven siempre en un espacio de tradiciones muy apegadas a la naturaleza, entre ellas la fertilidad, ¿sí? La fertilidad, que en el caso de los sátiros con su falo prominente es clara y que desde el punto de vista religioso y mítico asume la figura de Dioniso como representante olímpico de esa cualidad. Piensen ustedes en Bacantes de Eurípides, cuando Penteo discute, ¿no?, con Tiresias, le dice, pero ¿quién es este dios? ¿Quién es este extranjero que viene a decirme que hay un dios? Y Tiresias le dice, mira, te voy a explicar. Hay dos principios de la naturaleza, lo seco y lo húmedo. Lo seco es Deméter con el trigo, lo húmedo es Dioniso con el vino. Y hace allí toda una alusión al itifalismo dionisíaco y su carácter dador de vida. Además, los sátiros tienen un rasgo definitorio visual, que es ese perizoma, esa especie de taparrabo, short, con la cola que tiene. No conocemos ninguna obra ni fragmento donde hable un sátiro que no haga alusión a su falo. ¿Está bien? Porque eso lo define identitariamente como coro. El coro de sátiros no es solamente un conjunto de actores profesionales que cantan una danza satírica. De manera que el itifalismo satírico no es lo mismo que el itifalismo cómico. En la comedia tiene un valor ciertamente ritual también, en eso podríamos emparentarlo, pero tiene un valor procaz que en el drama satírico no está. Cuando el drama satírico alude al pene y nosotros nos reímos, atención, nos reímos desde la modernidad. No estamos seguros si el drama satírico en esos casos es lo que está diciendo es yo soy sátiro, y eso no sé si mueve a risa estrictamente. Nos reímos desde una concepción del humor contemporánea o moderna. Nos es difícil introducirnos en ese mundo cultural lejano de 25 siglos atrás. Hacemos el intento, pero lo logramos con mayor o menor éxito de acuerdo a cómo manejamos nuestros filtros, digamos, ¿no? No sé, Ignacio, si a eso apuntabas. Sí. A eso. Muchas gracias. Gracias. Jaime, Jennifer, ¿te parece, Jaime, si dejamos a Jennifer primero? Gracias. Ahí sí.
Gracias, profesor, por la presentación. Quisiera preguntarle algo. Yo recién, en verdad, estoy interesada por este mundo, recién sobre el drama satírico, y me gustaría preguntarle y comentarle algo, ¿no? Comprende y comparto lo expuesto referente a la distensión como mecanismo psicológico ofrecido por el drama satírico, que permite distender las fuertes emociones del espectáculo trágico precedente. Y también entiendo que no se puede negar por completo la dimensión política. ¿Pero usted cree que el drama satírico se podría interpretar a un nivel simbólico ligado, por ejemplo, a las raíces más profundas del origen de los géneros dramáticos, tal como señala Drados, en donde se representaría el ciclo de la muerte y el renacimiento, en que se da paso de la muerte a la alegría, a la liberación y a la felicidad, en este esquema tetralógico, o ya en Atenas, en ese siglo, la dimensión más arcaica de estas representaciones se dejó para dar paso a un nivel más, digamos, práctico, para provocar esa distensión a través de situaciones risibles por las fuertes emociones producidas en la tragedia, o es simplemente para demostrar la habilidad del compositor, tanto la habilidad de hacer representaciones trágicas o también de drama satírico. Muy bien, entiendo bien la pregunta. Bueno, primero que la distinción entre espectáculo trágico como, o espectáculo dramático como espectáculo teatral separado de los aspectos rituales es una necesidad nuestra para poder analizar un fenómeno, que es la tragedia, la comedia, el drama satírico. Para un espectador ateniense no hay distinción. Es decir, un espectador ateniense va al teatro, ¿sí? Pero antes de que se inauguren las representaciones, asiste a una serie de eventos rituales. Se sacrifica la cabra o el macho cabrío en honor de Dioniso, se hace toda una purificación del escenario, ¿sí? Para que después venga la representación de la obra. Es decir, no hay una separación cultural en ese espectador entre representación teatral, digamos así, entre espectáculo y rito. ¿Está bien? Es muy cierto, y en eso yo comparto con Adrados, que hay un momento en que, sobre todo cuando este teatro se intelectualiza grandemente, pensemos, final de la producción Sofoclea, final de la producción de Eurípides, que estamos allí en la misma época, pensemos del último cuarto del siglo V en adelante, en los últimos 25 años del siglo V, por poner una fecha, o 20 años, donde los aspectos rituales quedan, dejan de, o aparecen menos mencionados en las tramas de las obras, ¿sí? Hay menos apelaciones. Y una contrarreacción es justamente Bacantes de Eurípides, que es la última obra que conocemos de Eurípides, el 405 a.C., además representada post-mortem, ¿no? por su hijo, donde Eurípides justamente de manera inusual coloca a Dioniso como personaje, como protagonista. Dioniso, que es el dios regente de las representaciones, no aparece en tragedia. En tragedia, Dioniso no es personaje, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esté fuera. Las tragedias de Sófocles primeras, o las de Esquilo, o incluso las primeras de Eurípides, están llenas de alusiones al menadismo, a lo bacante, al rito bacante. Por ejemplo, un caso muy interesante es el famoso lamento ritual femenino, objeto de estudio profuso, ¿no? La voz femenina que cuando lamenta, por ejemplo, la muerte de un hijo o la muerte de un esposo, o lamenta la esclavitud, ¿sí? Es una fuerza disruptiva que pone en jaque la estabilidad de la polis. Todo lamento femenino en Eurípides está asociado a lo báquico. Las mujeres, Hécuba, por ejemplo, ¿no? Lamenta la muerte de su hijo Polidoro
y dice: entono este llanto báquico para llorar a mi hijo. Cuando uno lo lee de la modernidad, dice: ¿por qué? En vez de decir entono este llanto, dice llanto báquico. ¿Por qué pone ese adjetivo que para nosotros, cuando lo estudiamos, lo comprendemos, pero cuando leemos por primera vez el texto, decimos: ¿a qué viene? ¿Qué le aporta esto báquico a ese lamento? Pues bien, porque es un lamento dentro de una instancia ritual mayor, que es el rito, ¿no es cierto?, dionisíaco. Desde esa perspectiva, yo creo que el problema es más nuestro que del espectador, ¿no es cierto?, contemporáneo de la obra. Ahora, también yo les dije que Cenódoto, ¿sí?, transcribe en su anecdotario la famosa queja del público que salía de las representaciones diciendo: pero estos no representan nada que tenga que ver con Dioniso. O sea, el público esperando algo dionisíaco y los tragediógrafos devolviéndole algo ausente, con Dioniso ausente. Entonces, evidentemente, allí había un problema de tensión que es a lo que Adrados atiende con muy buen juicio. Porque en su libro, Fiesta, Comedia y Tragedia, él lo que plantea es que la tragedia, la comedia y el ditirambo jamás dejaron de estar, ¿no es cierto?, enmarcados ni conceptualmente, ni como espectáculo, ni religiosamente, en un ámbito ritual. Y en eso tiene absolutamente toda la razón. El punto es cuánto el autor de la obra, el comediógrafo, el satirógrafo, da cuenta de esa inserción en el texto, en el libreto de la obra, ¿sí? Pero el espectador tenía un rito con el que se abría la festividad, las representaciones y un par de ritos con los que se cerraba la festividad, agradeciendo nuevamente a Dioniso y sobre todo pidiendo, recuerden que las festividades trágicas se realizan en el comienzo del otoño, es decir, cuando comienza la siembra del trigo y la cebada que va a llegar, ¿no es cierto?, cuya cosecha tiene que venir posverano, en la primavera. Por lo tanto, hay también allí todo un calendario agrícola que el rito sigue respetando, por supuesto. Eso, si te interesa, lo tenés que ver en las explicaciones de los llamados. Por ejemplo, él entiende la mayoría del teatro asociado a este tipo de celebraciones rituales, ¿sí? Y allí vería un problema de análisis nuestro, porque tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a ese momento, de insertarnos en ese momento cultural, sabiendo que nunca lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, todos los trabajos que hay acerca de la danza en la orquesta del teatro, ¿no? Toda danza en la orquesta de teatro siempre se habla: voy a bailar como Ménade, ahora danzaré como un Baco. Permanentemente hay una alusión permanente. No hace falta aludir un rito. Con aludir la presencia de, ¿no es cierto?, ya está asegurada la pertenencia ritual la performance o de la significación a la instancia ritual general, que es la festividad. Guillermo, sabes que justo cuando le ibas a dar una recomendación bibliográfica a Jennifer, hubo una interrupción de la conexión. No, simplemente. Entonces, ¿le puede mencionar el dato? Sí, simplemente la mayoría de los textos de Richard Seaford, que son textos que se consiguen en internet, todos, ¿no es cierto? Podemos obtenerlos abiertamente, y que trabaja desde esa perspectiva ritualista, ¿no? Para él, no leer o desconocer en los análisis de la tragedia, por más que hagamos análisis lingüísticos, análisis de movimiento, semiológicos, si perdemos de vista esa dimensión ritual, entendemos menos de lo que deberíamos del teatro.
Voy a leer la que va a ser la última pregunta en honor al tiempo, Bueno. para no abusar de tu tiempo, Guillermo. No, no, por favor. Y por el horario que estaba programado. Está en el chat porque José Antonio Cancino, que la formula, está en una biblioteca en este minuto, donde no puede hablar. Por eso muy bien. La escribió. Dice, perdón si esto ya fue mencionado antes que me conectara, tuve que entrar un poco más tarde, pero a la luz de la pregunta sobre el espacio político quería preguntar, ¿sabemos si existe drama satírico fuera de Atenas? Si es así, ¿sabemos si este drama era diferente o si sus elementos tenían connotaciones diferentes en el contexto de otras ciudades de Estado que no eran democracias? Muchas gracias por la presentación. Muy bien, una pregunta muy, muy interesante. Sí, hubo mucho drama satírico fuera de Atenas, pero siempre le digo en fecha post-aristotélica, ¿sí? Es decir, con, digamos así, el helenismo. Tenemos drama satírico en Alejandría, tenemos drama satírico en Pérgamo, tenemos drama satírico en Roma, tenemos dramas satíricos en el Peloponeso, en Acaya. Básicamente, en esta época, los estudios sobre la pervivencia de este género llegan a una conclusión más o menos aceptada por todos. Y es que es un drama de ocasión. Ya no tiene absolutamente la relación con la tragedia. Es un drama de divertimento, dirían los italianos, ¿no? Es decir, se representaba una trama jocosa con seres que hacían pantomimas, ¿sí? Con mucha más relación de el arte del mimo, justamente, ¿no? Con mucha más intervención de lo mímico, hacían pantomimas de situaciones satíricas generalmente relacionadas con la vida de Dioniso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dioniso, cuando había sido capturado por los piratas, venían los sátiros y se burlaban un poco de su amo, se burlaban un poco de los piratas, y hacían una serie de drama mimético allí. Es decir, que era un drama más bien de ocasión. Pero también, al mismo tiempo, es interesante que nunca se perdió. Quiere decir que siempre se entendió que el drama satírico era un constituyente necesario del teatro. Es decir, al no tener, por ejemplo, en la Atenas clásica se representaban tres tragedias y un drama satírico, de tres autores. O sea, teníamos 9 tragedias y 3 dramas satíricos, ¿verdad? Es decir, que si por año había 3, y hablamos de 70 años de producción satírica plena, deberíamos tener por lo menos 210 dramas satíricos. Conocemos muchos más títulos. Por ejemplo, de Prátina solo conocemos 32 títulos, ¿sí? De dramas satíricos. No conocemos nada, pero conocemos 32 títulos. Es decir, que en algún momento se representaron de manera independiente también, porque los números no nos dan. Se representaron de manera independiente. En cambio, desde mitad del siglo IV y ya hacia el siglo III en adelante, se representaba un solo drama satírico para todo el espectáculo y en primer lugar. Es decir, se representaba primero el drama satírico y luego la competición trágica y cómica, como una especie de recordatorio nostálgico de ese género, que era el más dionisíaco, vamos a decir así, de los tres géneros. Y entonces era prácticamente, para relacionarlo con la pregunta de la colega que habló antes, ¿sí? Era prácticamente rememorar, recordar que seguimos estando en una instancia ritual dionisíaca, más diluida si se quiere, bueno, pero se seguía. Las características del drama satírico fuera de Atenas, de otras épocas, las podemos encontrar. Hay una edición de poetas satíricos menores, de un autor italiano, Paolo Cipolla, muy bueno, que en general son obras que tratan de imitar las estrategias poéticas y dramáticas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. En algún sentido serían obras, no sé si se permite el término, poco originales, ¿sí? Es decir, hay mucha alusión, mucha intertextualidad con aquellas obras del pasado,
Sin embargo, tenemos obras como El Again, que yo les decía, que trata de un personaje real, de época, y de un hecho que conmocionó a una sociedad de élite, ¿no?, de Alejandro, que fue Harpalo robando, ¿no?, el tesoro público y huyendo con una prostituta de Sardes, y hubo que perseguirlo hasta encontrarlo y ajusticiarlo, ¿no? Eso pasó en verdad y el drama satírico lo refleja. De manera que sí, es un género que tuvo pervivencia. De hecho, en la Epístola a los Pisonos, en el Ars Poética de Horacio, Horacio le dedica un trecho enormemente largo para lo que son los otros géneros al drama satírico. Y hace permanentes distinciones con la comedia, cuando dice, el lenguaje, el sátiro, nunca es el del esclavo de la comedia. Se tienen bien claro. O cuando dice, los sátiros se mueven entre vides, flores y cascadas cristalinas, como diciendo, están en el espacio campestre. Horacio tiene muy presentes representaciones satíricas. Quiere decir que las conocía tanto como poeta estudioso que era, pensemos, toda la tradición de Filodemo, ¿no es cierto?, y todo el estudio de los géneros literarios de procedencia estoica, aristotélica, que Horacio tenía, pero al mismo tiempo tenía una idea muy clara de representación. Por lo tanto, el género pervivió en Roma absolutamente. ¿Tenemos algo? Nada. Ni siquiera un título de drama satírico romano. ¿Sí? Por eso en esto, digamos, y a modo también un poco de cierre, Brenda, nos movemos con un género, o sea, tratamos de decir mucho sobre un género de lo que hay muy poco. ¿Sí? Entonces, caemos en generalidades, o, como les decía, con mucha imaginación, inventamos cosas que después algún papiro vendrá a decirnos todo lo que dijiste estaba mal, porque mira, la realidad es esta. ¿Sí? Entonces, como decía un viejo profesor, yo devolvería a las arenas del desierto cualquier obra importante de la antigüedad clásica con tal de tener un drama satírico entero de Esquilo, que era el rey de los poetas satíricos. Porque sin testimonios, sí hablamos un poco por hablar. Que espero no haya sido el caso. Bien. Tengo certeza de que habría muchas más preguntas y eso tiene que ver con que tu conferencia fue sumamente interesante, además, digamos, sumamente interesante sobre un género que, como tú acabas de plantear, a pesar de, y tal vez justamente por, digamos, su carácter sumamente escaso y fragmentario, suscita, ¿no?, muchas interrogantes. Yo estaba pensando que te vamos a tener que invitar a dar un curso, Guillermo, en algún momento. Porque con esto es absolutamente insuficiente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Es como dice Glenn Moss, la seducción de los fragmentos. Sí, sí. ¿No? Los fragmentos seducen siempre. Sí, porque uno puede imaginar todas las tramas, completar todo. Entonces, en términos de Barthes, uno se vuelve un escritor con esto, ¿no? Y eso es interesante también. Y claro, de los fragmentos que hay de diversos géneros, ¿no? Está lleno, y eso es muy interesante, que en la última década es un campo, ¿no?, que se está desarrollando muchísimo. Una explosión. Sí. Una explosión, sí, sí. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes, las asistentes, por acompañarnos, y por supuesto, muchísimas gracias a ti, Guillermo, por tu disposición, por habernos acompañado toda la mañana, por haber estado del homenaje, y bueno, por esto que yo creo que ya todos conocieron, la generosidad también, ¿no?, de Guillermo, y el entusiasmo, la pasión por lo que hace, y por transmitirlo. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación, Guillermo. Esperamos tenerte con nosotros en una próxima oportunidad. Ojalá así sea. Bueno, yo soy el agradecido, no solamente por la invitación, sino por todas las preguntas, porque debo de decirles que en un ámbito, concretamente como en Córdoba, no es muy común la pregunta de los asistentes. Los asistentes esperan después la hora del café para acercarse y decir, yo no entendí esto, me quedó un poco... Hay como cierto reparo en preguntar en público. En cambio, ustedes preguntan, eso es para mí espectacular.
y agradecer la invitación y la posibilidad. Y decirles también que esa bibliografía que yo cito ahí en ese handout, que es mínima, ¿sí? El 99% está en mi poder y está ofrecida para ustedes si alguno tuviera interés o quisiera. No todo está en PDF, ¿sí? Mucho lo tengo en libro, pero siempre hoy con un teléfono se escanea un capítulo libro en segundos, para mí no es ningún problema, y yo se los ofrezco abiertamente, que para eso está citado, no es para conocer títulos, es para saber que está ahí disponible. Muchísimas gracias, una vez más. Bueno, muchas gracias a todos. Estés muy, muy bien. Un abrazo grande. ¿Sí? Igualmente abrazo. Para ustedes. Buena jornada. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos, quienes puedan, a las 4 de la tarde con la siguiente mesa de discusión, en que tendremos presentaciones de las profesoras Paula Baldwin y Jessica Castro sobre teatro isabelino y sobre teatro barroco español. Hasta entonces. Un abrazo, Guillermo. Que estés muy bien.